Pasan de largo y no nos mojan y podemos disfrutar de una Semana Santa esplendorosa en tu cuerpo. Quiero agradecer a mi hermano, don José Enrique, pues su apoyo al mundo local y esta visita pues para que sirva de lazo y de unión entre el Ayuntamiento y estamos haciendo compañía que trabaja, no cabe duda, pues con todas las hermandades para que la Semana Santa siga creciendo y cada vez sean más los fines que se han dado encuentro de las hermandades. Bueno, efectivamente, yo quiero, en primer lugar, buenas tardes, agradecerle a la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradía su gentil y amable invitación, en este caso al alcalde de Jaén, para recibirlo concretamente en su sede. Yo tuve la oportunidad de recibirles hace poco tiempo en el Ayuntamiento Jiennense, donde estuvimos hablando de lo que era propiamente la celebración del pregón de la Semana Santa Jiennense en su edición 2012, a quien aprovecho públicamente para darle la enhorabuena, tanto por la organización como por el contenido y lo emotivo que fue indudablemente ese pregón que identificó a la inmensa mayoría de jiennenses con un sentimiento cofradiero. Y después también, indudablemente, agradecerle esta invitación, fundamentalmente para conocer de primera mano lo que va a significar el desarrollo de la Semana Santa Jiennense y de una manera muy especial poner fundamentalmente en acento en que la Semana Santa de Jaén, más allá de lo que signifique la cultura, la tradición y la historia, de la que los jiennenses nos sentimos profundamente orgullosos, sin lugar a dudas la vamos a vivir aquellos que somos católicos con profundo sentimiento y fervor cristiano. Y desde esa perspectiva yo quiero felicitar a la noble tarea que viene desarrollando la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, porque indudablemente sin su trabajo, sin su esfuerzo y su entrega, sería imposible realizar una Semana Santa como los jiennenses lo merecen. Por eso vaya por delante mi profunda gratitud por su dedicación, por su esfuerzo y por la organización de todas y cada una de las actividades vinculadas a la Semana Santa jiennense. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Soy el alcalde de Cristina Hernández, alcalde de Cristina. De la Agrupación de Cofradía, tenemos un presidente en pleno. He venido a este acto sencillo que hemos querido celebrar previo a la Semana Santa con la visita de nuestro señor alcalde a esta agrupación, bueno, para hacer una actitud institucional y, bueno, entre todos, pues, desea suerte y apoyarnos, como decía antes al micrófono, para que sea una Semana Santa esplendorosa y que todas nuestras cofradías y todos los cofrades salieron con un gran entusiasmo. Yo quiero ceder la palabra rápidamente al señor alcalde. Primero que quiero agradecerle desde que se toma de posesión todo el trabajo y el apoyo que nos está dando al mundo cofrade, como ha sido la cesión de esta nave que acabamos de recoger la llave hace unos días y que vamos a cenar ya pasada esta Semana Santa.
donde todos los pasos de la hermandad pueden estar dignamente, no como hasta ahora, que estábamos pues uno prácticamente encima de otro, con humedad, con una serie de condiciones no aptas para lo que es pueden ser tan valiosos para las cofradías. Entonces quiero agradecerlo y de manera pública y bueno, pues que son 1000 metros, está en el polígono industrial Nuevo Jaén y que a partir de que acabe de semana todas las normas, como digo, bajarán allí sus pasos para que estén las instalaciones totalmente libres. Quiero agradecer también el apoyo que nos está haciendo con el montaje de las tribunas de carrera oficial y demás y toda su disposición para con la agrupación, así como la organización del pregón de la Semana Santa, porque yo creo que por primera vez ha estado unión del Ayuntamiento de Gente, ¿no? Como institucionalmente en el escenario del Teatro del Pueblo, lo cual significa lo mucho que se apuesta por el mundo de Francia. De verdad que se lo agradezco profundamente y decirle porque nosotros, las cofradías, pues estamos haciendo nuestra misión, que no es otra que la evangelización, llevar la fe a todos los que quieran tenerla y luego pues también los fines sociales que están estatutariamente establecidos y trabajar para Jaén y por Jaén con nuestra fe, ¿no? Y desde ahí pues vamos a seguir haciendo proyectos y lógicamente pues contaremos siempre con el Ayuntamiento para todo aquello en lo que nos pueda ayudar, aconsejar e iluminar en muchos casos para llevar a cabo los fines que pretendemos, ¿no? Pues para terminar ya, pues gracias a todos y a continuación le cedo la palabra al señor alcalde y firmará después en nuestro libro de honor en esta visita institucional. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Yo tenía previsto un encuentro más informal, ¿no? El año pasado cuando vine y me reuní siendo candidato nos sentamos allí y yo por mí hubiese sido francamente un placer porque estoy por encima de todo conmigo y con Fernense que indudablemente siente y al mismo tiempo gozan por lo que significa y representa la Semana Santa. Habéis dado cuenta que también llevo la austeridad a la agrupación de cofradías, con una misma botella hemos llenado tres vasos. Si me dice Cristina que hay otra, Dios se nos la abra. Vamos a repartir el agua. Bueno, yo en primer lugar, la verdad que quería daros las gracias por lo que significa vuestra acogida y vuestra receptividad. Y para mí, creedme que más allá de que aquí esté como alcalde de Jaén, aquí hay un jaenense que es católico, que es cristiano, que va a vivir con profundo fervor cristiano lo que significa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la próxima Semana Santa jaenense. Y por lo tanto, tengo que estaros profundamente agradecido. Lo he dicho a los medios de comunicación y ahora lo reitero. Sin la labor que realiza la agrupación de cofradías sería imposible tener la Semana Santa jiennense que tenemos por vuestra entrega, por vuestra nobleza, por vuestro espíritu de sacrificio, por vuestra generosidad, por vuestro trabajo sin recibir absolutamente nada a cambio en muchas ocasiones, entre otras cuestiones pues poniendo incluso dinero como consecuencia de que no llegan esos pagos comprometidos por las administraciones públicas, entre las que se incluye el Ayuntamiento jiennense, pero siempre estáis ahí, al pie del cañón, luchando y velando y sintiendo como sois evidentemente personas católicas y cristianas por la Semana Santa jiennense y eso para mí como jiennense en primer lugar y también como alcalde de Jaén sin lugar a dudas es un motivo que me enorgullece porque podemos presumir de tener una junta de gobierno en el ámbito de la agrupación de cofradía que siente y que quiere a la Semana Santa jiennense. Sabéis que llevamos 9 meses en el gobierno de la ciudad y francamente la situación no es fácil, es tremendamente difícil. Esta mañana he tenido una comparecencia informativa porque mañana llevamos a pleno pues, la solicitud al Gobierno de España de una línea para pago a emprendedores de 201 millones de euros, pero que nos obliga al mismo tiempo a poner encima de la mesa recortes desde el punto de vista de una austeridad municipal que se hace sumamente importante. Y en ese sentido, la situación que vive el Ayuntamiento jiennense, como ya apuntara en su momento el Consejo Económico y Social de la ciudad, es de absoluta quiebra. Estamos abocados desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario a una situación completamente terminal. Y bueno, alguien tiene que ponerle fundamentalmente los puntos sobre la IE y nosotros vamos a poner encima de la mesa ese plan de austeridad que nos ha tocado a nosotros hacer, pero que indudablemente requiere esfuerzos y sacrificios por parte de todos. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque soy plenamente consciente de la deuda que hay contraída con la agrupación de cofradías. Es más, el presidente me ha puesto encima de la mesa la renovación de ese convenio, que ciertamente llevaremos
a cabo, porque además es de justicia y de reconocimiento. La cuantía estaba fijada en torno a la jornada a 40.000 euros y nosotros renovaremos esa cuantía, si bien es cierto, que voy a decir francamente la verdad, podremos hacer frente al pago cuando tengamos disponibilidades presupuestarias. Yo no vengo aquí a engañar a nadie, yo quiero decir la verdad, por dura que sea, porque me puedo venir aquí y decir que yo voy a pagar, pero cuando no puedo pagar, no puedo pagar, ¿no? La situación que nos hemos encontrado es la que nos hemos encontrado, pero que existe voluntad por llevar a cabo la renovación de ese convenio y que en la medida en que vayamos superando las tremendas y gravísimas dificultades económicas, pues podremos ir haciendo frente a los pagos que se os adeudan y que son vitales, yo lo entiendo además, fundamentales para el buen desarrollo, correcto y normal funcionamiento de cara a Bogianense de lo que significa toda nuestra Semana Santa, que como he dicho, no solo es tradición, cultura y fe, sino también es sentimiento y fervor cristiano. Es muy importante poner también encima de la mesa que más allá de las limitaciones que tenemos, la verdad que nuestra colaboración va a ser permanente. El presidente de la agrupación de cofradías lo ha descrito perfectamente y antes de pasar a describirlo, quiero daros la enhorabuena por el desarrollo de lo que significó en su momento el pregón de la Semana Santa, un pregón emotivo, un pregón bonito, lleno de sentimiento, un poco largo, pero en cualquier caso un pregón en el que yo creo que muchos giandenses nos identificamos con él, ¿no? A partir de ahí me pidió efectivamente, por las condiciones en las que se encontraban muchos pasos, muchos tronos, la posibilidad de llevar a cabo la cesión de una nave. Y con la diligencia y eficacia que tiene María del Mar, que no paraba de darme la matraca todos los días con la nave, hemos encontrado esa nave en el Parque Empresarial Nuevo Jaén, que hoy hemos cedido, que yo creo que viene a paliar, por lo menos dignamente, para poder concretamente ubicar y situar en un espacio físico en condiciones lo que significan tanto los tronos como los pasos de la Semana Santa giendense. La Concejalía de Mantenimiento Urbano y Participación Ciudadana, con nuestro compañero Manolo del Moral, se está volcando dentro de nuestras posibilidades lo que significa tanto el adecentamiento de calles por las que van a pasar concretamente los distintos pasos de la Semana Santa giendense, así como también en el desarrollo de montaje y fundamentalmente de cuestiones que afectan a la micropolítica, pero que han sido demandas planteadas en su caso por el propio presidente de la agrupación de cofradía. Hay un compromiso, aprovechando que está aquí Cristina Nestares, de la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio, para fundamentalmente seguir enfocando, sobre todo el año que viene, aprovechar a partir de la edición de Fitur, una mayor proyección de la Semana Santa giendense, implicando no solo lo que significa la guía turística, lo que es propiamente la Catedral de Jaén y todo nuestro casco histórico y el casco antiguo, sino que queremos también hacer una pequeña separata donde le demos el realce a la Semana Santa giendense para una mayor proyección turística tanto de la ciudad como al mismo tiempo a una mayor proyección que tenga la ciudad en el conjunto de Andalucía, de España y, por qué no decirlo, también del mundo. En ese sentido, vamos a hacer especial hincapié en que nuestra guía turística por excelencia, que todos los años presentamos en Fitur, pues tenga ese apartado específico, fundamentalmente dirigido también a lo que significa y representa la Semana Santa giendense. Y a partir de ahí, en la medida en que todavía nos queda un largo camino para concluir este mandato municipal, pues ciertamente nosotros nos ponemos a vuestra disposición. Siempre os diremos, con la verdad por delante, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, que yo creo que es como nos debemos entender, ¿no? Y en ese sentido yo creo que debemos reforzar, si cabe aún más, la colaboración. Yo creo que desde el punto de vista institucional es muy sólida y tenemos que seguir profundizando en la solidez de esos lazos institucionales, siendo una prueba de ello vuestra asistencia concretamente a la Junta Local de Seguridad Ciudadana, donde Ayuntamiento, Subdelegación y Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías nos pusimos manos a la obra. Yo os pido que me hagáis llegar a la mayor brevedad posible recuperar la tradición del indulto a un preso, al objeto de que podamos hablar ya con el ministro, con la finalidad de que el año que viene, en la Semana Santa giendense, también podamos recuperar lo que significa concretamente esa tradición en el ámbito de la propia sociedad giendense, que, por qué no decirlo, es un gesto bonito, emotivo y de profunda sensibilidad humana que nunca debió concretamente apartarse o perderse, pero que bueno, que ahí lo tenemos y que indudablemente pues también vamos a ser lo suficientemente sensibles para que este año, que ya no nos daba tiempo, a mí me lo planteaste en la subdelegación, pero sí que es verdad que podamos hablar con el ministro Gallardón, que depende del Ministerio de Justicia, porque lleva todo un procedimiento y al final tiene que terminar en Consejo de Ministros, que es quien procede al indulto de la persona concretamente afectada, a petición en este caso de la correspondiente cofradía. Por cierto, situación que se mantiene, sin ir más lejos, en otras ciudades hermanas, como por ejemplo ocurre en Málaga, ayer lo leía, que se liberará un preso concretamente en la Semana Santa malagueña. Entonces, a partir de ahí, lo que sí os pediría es que yo creo que el lazo con la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio es estrecho, al igual que con Mantenimiento Urbano y Participación Ciudadana,
y que a mí me tenéis a vuestra entera disposición. Para lo que humilde y modestamente os pueda servir, de verdad, a mí me tenéis a vuestra entera disposición. Voy a decir una cosa porque creo que estoy en el foro adecuado, ¿no? Me han llegado invitaciones de todas las cofradías y de todas las hermandades para salir en la procesión. Yo he adquirido un compromiso con el presidente de la agrupación de cofradías. A nadie se le escapa que indudablemente vamos a reforzar la presencia del equipo de gobierno y la mía propia en la tribuna, porque sería imposible el poder salir en toda y cada una de las hermandades, en toda y cada uno de los desfiles procesionales. Yo mi compromiso este año lo voy a mantener con nuestro Padre Jesús y con la procesión del Santo Sepulcro, donde estaré desde el principio hasta el final, tanto en una como en otra, pero lo que sí haré después, en lo que significan determinadas procesiones, es tener una presencia muy activa en la propia tribuna, de forma y manera que me permita brindar como alcalde de Jaén el respeto que me deben como católico y cristiano los correspondientes pasos procesionales, y allí estaré representando a la ciudad y estaré como un jiennense más. Entender que no se puede, en la medida de lo posible, estar en todos lados, porque si no yo muero con el intento. Pero que sí que es verdad que estaré ahí representando a mi ciudad con muchísimo orgullo al lado de los miembros de la Junta de Gobierno, y cuando yo no esté siempre habrá miembros del equipo de gobierno que permanecerán desde el principio hasta el final, si son 3 horas en la tribuna, 3 horas como si son 4. Es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad, y por supuesto ahí estaremos rindiendo el merecido respeto que se merece a la Semana Santa Jiennense. Y ya para terminar, deciros que indudablemente la Semana Santa de Jaén yo creo que es una de las más bonitas. He tenido la oportunidad de viajar a otras capitales de provincia, también vinculadas a Andalucía y fuera de Andalucía, pero el honor y el orgullo que uno siente como jiennense, yo como nazareno, que recuerdo cuando salía con mi madre de penitente en la procesión del abuelo, eso significa no solo vivirlo, no solo sentirlo, sino que también la verdad que nos podemos sentir muy, muy orgullosos de esa Semana Santa jiennense. Por eso he querido terminar diciendo que el compromiso de Onda Jaén, Radio Televisión, que es indudablemente la Radio Televisión Municipal, servicio público, como bien sabéis, ya estamos realizando una promoción que viene desde hace un mes y que hemos titulado además Volvemos a la Carrera y la Semana Santa, como Dios manda, y yo creo que está muy bien explicado realmente lo que queremos decir con una cosa y en otra. Nos vamos a volcar con la Semana Santa jiennense porque hay muchas personas, debo decíroslo, fundamentalmente enfermos, personas mayores que no pueden salir a la calle, que reclaman esa atención, que requieren esa transmisión y que además nos han pedido, por favor, que sigamos acercándole la Semana Santa de Jaén a lo que significa una seña de identidad de nuestra cultura, de nuestra fe y de nuestra tradición. A partir de ahí, deciros que yo me pongo también a vuestra entera disposición por si vosotros queréis poner encima de la mesa los comentaristas que creáis más adecuados, con la finalidad de que entre todos y fundamentalmente a través de la agrupación de cofradías nos sentamos plenamente identificados con la retransmisión de la Semana Santa. Yo lo que quiero es que sea un éxito, porque será un éxito para los jiennenses. Y si evidentemente la agrupación de cofradías me pone encima de la mesa 2 o 3 nombres, personas que pueden ser sacerdotes, que pueden ser miembros de la Junta de Gobierno, a partir de aquí yo quedo completamente abierto a lo que sean las iniciativas y las sugerencias que me planteéis, para que indudablemente la Semana Santa llegue a los jiennenses de la mejor manera posible y contada por las personas que mejor conocen en profundidad lo que significa, evidentemente, representa nuestra Semana Santa. Y yo agradeceros vuestra atención, he tenido la oportunidad de hablar brevemente con el hermano mayor de la Virgen de la Cabeza y decirle que, como bien sabe Cristina, fue una propuesta que hicimos en su momento. Siempre hemos pensado que la patrona de la diócesis de la provincia jiennense debería tener un reconocimiento de la ciudad. El año pasado se cumplió ese 50º aniversario, donde Benedicto XVI le concedió la Rosa de Oro. Hubiese sido el momento ideal para hacerla, probablemente, como nosotros hemos planteado, tanto la medalla de la ciudad como su consideración de hija concretamente adoptiva porque es de fuera, predilecto, es cuando es en el ámbito de la ciudad, por eso nuestro Padre Jesús tiene la consideración de hijo predilecto. Y en este caso sería hija adoptiva. Y el expediente marcha viento en popa, está concluido y nos pondremos concretamente en contacto con vosotros y también con el Ayuntamiento de Andújar para que en ese acto de hermanamiento que significa el patronazgo de la diócesis de Jaén, la Virgen de la Cabeza, yo creo que debe recibir el reconocimiento del conjunto de la sociedad jiennense como se merece. Y muchas gracias por vuestra invitación.
¿Podéis preguntarle a Cristina? Sí, señor alcalde. Que la voz ya está callada. Para hacerlo un poquillo más entrañable, ¿no? Más cercano, que si queréis preguntar al alcalde. Ahora tenéis ocasión de hacerlo. Ahora o nunca. Ah, bueno, pues lo sabéis probablemente tampoco. No, pero es broma, era broma. Pero en este momento tienen la oportunidad, luego ya se presente otra. No estéis tan callados que seáis cercanos. Ahora entramos en el apartado de preguntas. O sugerencias también. Está claro, ha quedado todo en la aplicación. ¿Va a quedar alguna duda de...? ¿O ha quedado uno? No digas que no. No. Yo lo que le iba a preguntar, como yo he hablado con él en la puerta, esa duda, y ha respondido, y ya le he dicho que había hablado yo contigo el otro día, o sea que esa duda ya está... Pero se ha quedado muy claro. Sorprendido, pero respuesta. De la coronación de la Virgen de la Dolores. Sí. Es una adhesión que me han hecho el alcalde y particularmente cada concejal. Yo de todo modo lo llevé al Consejo de Cultura, antes de ayer concretamente, y por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista se abstienen. Nosotros votamos a favor, lógico. Es que me dijeron que era una cuestión eminentemente religiosa. Como es eminentemente religiosa, ellos no entran, pero los 4 años que no están, han entrado, pero agarramos a mansalva. Entonces no importa, entonces serán religiosos. Lo digo por eso, porque yo ya no sé, yo lo he hecho por parte de cultura, ya no sé si los demás concejales o cultura han hecho a cada uno. Me dijeron allí los del PSOE que también habían recibido cada uno de ellos. Simplemente la gente ha dicho que queremos. La coronación de la Virgen de los Dolores. Algo tan simple y tan bonito, ¿no? Los faldones que no iba a dejar, ¿cómo se llame? Bueno, que no es, bueno, que se ponen los balcones, que no llaman banderola. No me la han llevado. Tiene una demanda tremenda. La persona que por ella todo bien. Pero nosotros que iba a llevar, pero si lo pusiéramos en la calle Maestra, en el Palacio de Cultura, no lo había llevado. Repostero. Como le llamé y lo sé. Porque ponéis los balcones. Me han colgado casi toda la calle Maestra. Pero que habéis llevado, a cultura habéis llevado. Lo voy a leer porque la letra la tengo de forma, los apuntes de la universidad, hace tantas cuentas. A la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, mi reconocimiento, gratitud y felicitación por su labor al frente de dicha institución. Es un orgullo para mí como cristiano y alcalde de Jaén vivir con fervor cristiano el desarrollo de la Semana Santa jiennense a la que tanto aporta esta agrupación con responsabilidad, esfuerzo, nobleza y fe cristiana en beneficio de la ciudad. Yo sí quisiera comentar al señor alcalde una cosita. A mí me puede decir José Enrique, porque bueno, José, bueno, José Enrique, darle las gracias, por supuesto, de poder estar aquí. Yo represento a la Hermandad de la Amargura en esta agrupación. Y es un orgullo para mí estar aquí hoy también con vosotros. Y sobre todo porque nosotros 4 años hemos intentado que el anterior equipo de gobierno estuviese vinculado de alguna forma con la policía, por medio de la policía local. Claro, que es su patrón. No se ha conseguido. Este año ha sido un privilegio veros allí en nuestra parroquia, el día de los pasados patronos, con orgullo. Y por supuesto, como cofrades, no sabéis lo que le da esto de sentirse acogido y querido por esta institución, como el ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo, como ha empezado tú dando las gracias por el acogimiento, pero yo creo que somos nosotros los cofrades los que os damos las gracias de estar receptivos y abiertos hasta la Semana Santa. Que hay que protegerla, sobre todo, y potenciarla. Y es una alegría que estéis aquí hoy, tanto Cristina. Pues nada, no te preocupes. Estaré en la salida el lunes santo por la tarde. Juan Carlos será el que esté en la procesión, pero estaré en la iglesia del Salvador el lunes por la tarde. Gracias. ¿A tu casa va? Pues sí, muchísimas gracias. Gracias.